Hola amiguetes, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más a este fantástico canal que no sería tan fantástico, de hecho no sería nada si no contase con vuestro apoyo y atención. Si tenéis una cámara Panasonic estáis de enhorabuena porque hoy traigo un truco fabuloso para pasarla de PAL a NTSC. A mí me ha funcionado con la FZ1000, pero en teoría funciona con la G7, la GH3, la GX7, bueno, muchas cámaras, pondré una lista por aquí. Muy importante que no se me olvide, este truco lo he descubierto gracias a un vídeo de Sergei Svistunov. Yo ya lo había dado por imposible, el tema de pasar de PAL a NTSC, pero finalmente parece ser que sí que se puede saltar este bloqueo. ¿Por qué nos puede interesar hacer esto? Pues muy brevemente, en Estados Unidos tienen un sistema, un estándar que se llama NTSC, y en Europa y otros territorios tenemos el sistema PAL. Esto tiene una relación con los pulsos, los hercios de la corriente eléctrica, no vamos a entrar ahora mucho en ese tema. ¿Qué repercusión tiene esto para nuestras cámaras, lo del PAL o NTSC? Realmente no habría de tener tanta, o al menos nos habrían de permitir cambiar la versión de la cámara, pero como digo, nos la dejan bloqueada. ¿Y entonces qué pasa? Pues que en la versión NTSC tendríamos 4K, en el caso de esta cámara por ejemplo, 4K a 30 frames por segundo, Full HD a 60 y cámara ultra rápida, ultra lenta, como le quieras llamar, a 120. Y en la versión PAL, en cambio, tenemos 4K a 25 frames, no 30, Full HD a 50 como mucho, no a 60, y la cámara ultra rápida, ultra lenta, medio pensionista, a 100 en vez de 120. Bueno, ¿cómo se hace para cambiar esto, para pasarla de PAL a NTSC? Bueno, antes de nada decir que yo lo he hecho, ha funcionado bien, no ha pasado nada, pero como de costumbre, esto cada cual que lo haga bajo su responsabilidad. Si haces esto y la cámara explota matando a toda la gente que hay en un radio de 100 metros, pues yo me desentiendo por completo. Bien, vamos a ver cómo se hace. En primer lugar ponemos la cámara con el dial en el modo P y nos aseguramos de tenerla apagada. Y ahora vamos a encenderla mientras mantenemos pulsadas las siguientes teclas. La tecla o el botón de la parte posterior, el botón de balance de blancos o derecha, el botón de display y el botón de bloquear enfoque o exposición. Aguantamos estas tres y le damos a la palanquita de encendido y mantenemos los tres botones hasta que se encienda la pantalla y se extienda la lente. Soltamos los botones y ahora venimos al modo de reproducción con el botón verde, el que nos permite ver qué fotos hay hechas y tal, y desde este modo mantenemos pulsada la tecla de ISO, lo que sería arriba en la rueda, y el botón de bloquear enfoque exposición. Aguantamos estos dos y sin soltarlos apagamos la cámara. Y cuando se apague, si lo hemos hecho todo bien, veremos en la pantalla que aparece un triángulo amarillo con un signo de exclamación en medio. Esto significa que ahora la cámara está en modo de servicio, bueno, que hemos activado algo diferente, y aparecerá de hecho este triángulo cada vez que apaguemos la cámara, pero en principio no debería ser problema. Ahora ya la volvemos a encender con normalidad y veremos que tenemos disponibles las opciones de 60 frames por segundo y 120 en la cámara rápida y 30 en el caso de 4K. Si por algún motivo queremos volver al modo anterior, yo esto ya no lo he hecho porque no tengo ninguna intención de volver al modo PAL, pero lo podemos hacer yo creo que de dos formas. Por un lado podemos ir al menú a buscar una opción que es restaurar cámara a valores de fábrica. Pero si con eso no nos cambia lo de los frames al valor anterior, debemos hacer lo siguiente. Vamos a mantener pulsado en el modo P, otra vez con la cámara encendida, mantenemos pulsadas las teclas de menú Set y la tecla del balance de blancos, las dos a la vez. Y sin soltarlas, apagamos la cámara. Y cuando hagamos esto, aparecerá un mensaje para que elijamos un firmware. Es posible que salga solo una opción, o parece ser que hay gente que le salen varias, y aquí no está muy claro cuál hay que elegir. Supongo que se puede probar. En todo caso, eliges el que sea y le das al botón de derecha dos veces. Y una vez hecho esto, ya queda apagada la cámara. Ahora la enciendes y te pedirá la hora, el lugar del mundo, en fin. Tendrás que configurarla otra vez porque se resetea solo. En fin, para mí ha sido una gran alegría descubrir este truco. Ha sido una victoria moral después de muchísimo tiempo sin saber cómo hacer esto. No sé si le sacaré mucho partido, pero repito, es una gran satisfacción y espero que para mucha gente también sea un descubrimiento interesante. Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo, compartidlo si creéis que esta información es de utilidad para más gente y me despido que me estoy ahogando a hablar tan rápido. ¡Hasta otra! No me tangues, hijo de la gran p*** porque sé que esto sí que graba.
Esto es una prueba para ver si este hijo de la gran p*** graba bien. Esto es otra prueba para ver si el hijo de p*** requete p*** graba bien o no. Investigas un poco por internet porque eres una persona prudente que hace compras informadas. A efectos del ordenador. Es que me estoy yendo por las ramas, que da gusto. Saludos y bienvenidos una vez más a este fantástico canal, que no sería tan fantástico, de hecho no sería una mierda pinchar un palo. Muy bien, y no pongo el papelito. Así vamos muy bien, muy bien. Pero es que en todo caso, el sol no es tan pal ni en NTSC, o sea, si yo me voy a hacer fotos para la... joder. Y 25 en 4K. Y la tecla de ISO, la tecla de... oh, no...